Señor espectador, tú no sabes lo que hago para traerte contenido nuevo, de calidad y gratuito. Así que por favor, suscríbase a mi canal de Twitch, dele like a los videos, suscríbase en YouTube y tintoléenme la campanita, pues bueno. Tenemos un problema. O sea, no tan problema, pero problema sin duda. Ya no se los mostraré. Por mientras vamos a gastar los 1700 puntitos que estaba viendo. Tenemos esta, la flecha de luz aumenta en el efecto de estado de debilidad. Así que, para la casa. Esto. Realiza ataque en una rápida edición. No sé, pero. Ok. Y acá que este. Mantén. Mientras va a destinar, mantén hacia adelante y presiona a realizar ataque rápido. Ok. Ya, ese me gusta. Mira, no avanzamos nada, la verdad. Desde dije que iba a retroceder. Sí, ya iba a retroceder, jiji, jaja. Mira, acá no podemos entrar. Y por donde entramos, donde estaba el enano este, se derrumbó todo. Así que no tenemos cómo entrar. En Midgard hay un templo abandonado que un enano convirtió en un almacén personal. Está repleto de tesoros que ha recolectado durante sus viajes entre reinos. ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué trajo? Fafnir era un, digamos, un coleccionista de artefactos mágicos algo agresivo. Entre más adquiría, más deseaba. Ningún reino era demasiado peligroso ni ninguna reliquia muy arriesgada. Incluso una vez se aventuró a lo profundo de Niflheim por una piedra de afilar. Apuesto que era una piedra fantástica. ¿Esta historia lleva a alguna parte? Así es, resulta que tengo una piedra de acceso al almacén de Fafnir. Quizás encuentren algo útil ahí. ¡Genial! ¡Gracias, Sindri! De nada. Ah, y si encuentran esa piedra de afilar, pues sería muy amable de su parte si me la trajeran. Ok. Bien, ¿en qué puedo ayudarles? Aconsejo cautela si se dirigen al almacén. Hace más de un siglo estuve ahí y toda clase de suciedades se habían apoderado del lugar. No creo que se haya vuelto más limpio tras 100 años de olvido. ¿Tu amigo no se enojará si le robamos todo? Oh, no, para nada. Está muerto, creo. Creo. Lo siento. ¿Tienes que leerse uno de los últimos bosses? Estas cosas pasan cuando se viaja de reino en reino tomando artefactos valiosos que no te pertenecen. Vamos. Vamos a hacer la misión principal y después hacemos lo secundario. No hay nada muy importante por allá abajo, ¿no? No tiene la pinta, la verdad. Oh, no, el bote no está. Sigue del otro lado del lago. Entonces volvamos por donde vinimos, el elevador. ¿El elevador dónde está? Acá. Acá. ¿De verdad tenemos que volver a bajar? ¿Ves algún otro camino? No. Entonces. Ahora se van a abrir estas puertas. 1000% seguro. Bicharracos. Los tengo en la mira, no se asusten, no vengan, no me maten. ¿Están abiertos? ¿What? ¿Murieron ya? Sí, soy muy poderoso. Los maté sin ni siquiera venir. ¿Acá? No hay camino de vuelta hasta arriba de ese. No hay camino. Lo sé. Hay que hacernos nuestro propio camino, ¿no? Pero ¿por dónde? ¿O cómo? Ah, pero de igual forma bajamos, así que podríamos llegar a ir al lugar del cofrecito rojo. Podríamos llegar a ir allá. No encuentro cómo podría subir o bajar más aún. Esto me va a devolver, así que por ahí no.
por acá. Me asustó. ¿Qué es eso? No veo nada. Uy, qué mal, ¿cómo pega tanto? Muérete, 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 muérete. ¡Ay, muérete! Ya, terminar matando, no puede ser. Tan mal juego. No puedo hacer mucho. Voy a esperar a ver si puedo conseguir algún tipo de piedrita de resurrección. O sea, de resurrección no, piedrita de vida o algo. Pero es que no. Bien. Murió. Me tiró la piedra. Bien, ahí. Oh, le teníamos contra... Teníamos contra el molo. Contra el muro. Me ayudaría si sostienes la luz en alto para ver a dónde disparo. Usa tus oídos, adáptate. Lo hago. ¿Cómo vamos a cruzar sin un cristal? Encontraremos uno. Ya tenemos para encontrar un cristal. Eso, así se pelea. Mientras menos se defiendan, mejor para mí. Esto es para moverlo. No, este es para moverlo. Ah, pero después de tener un cristal, claramente. A ver. Hacemos un buen combo ya. Hacemos un bastante buen combo. Ya ni siquiera me pueden pegar si es un puro enemigo. Si es un solo enemigo, olvídate que me toque. Tenemos el cristalcito. Play, play. Listo, acá no tenemos nada. Acá tenemos plata. No, un artefacto. Botín de guerra. Artefacto élfico. Plata. Uno siempre tiene que tener sus expectativas bajas y decir que es plata. ¿Planeas llevar ese cristal a todos lados como el otro? Lo que haga falta.
Uno siempre tiene que tener las expectativas bajas para cuando se encuentre algo mejor, diga, wow, no me lo esperaba. Así se van a sorprenderte muchas cosas en la vida. Yo no podría hallar un cristal tan grande. Es como tipo, no sé, tipo un bidón de agua de 15 litros, una cosa así, de 10 litros. Un chimbombo de agua. Yo no. No. Ok, o no. Ok, R, N, N. Ah, son todos N. F. No entender. Bueno, no entiendo, espérate. Ya, lo estamos haciendo muy a la... muy loco. Ya, B, E, F, F. Ya no tengo ninguna. Claro. Acá tenemos la F, ¿sí? Ya tenemos una. Ya tenemos esta. Acá ya tenemos la otra. Nos falta esta de acá. Listo. Bien. Hay que pensar un poquito. Se piensa un poquito, se consigue. Hombreras. ¿Y este era solamente para eso? Ok. Está bien. Acá abajo tiene la pinta de ir este cristal. Acá. Niño, dispara. No me digas. No me digas. Qué flecha más débil y no puede romper. Al fin, podemos usar el mismo cuenco de arena con el que bajamos la primera vez. Quiero salir de aquí. Nos va a servir de mucho el cuenco de arena, pero ok. Vamos a llegar al mismo lado que llegamos antes. Salir de acá. Wow. Espérate. Tenemos un cofrecito que no había visto. Y eso a mí me gusta. Cofrecito. Ahí. ¿Y dónde se podría congelar esto acá? Eso a mí me gusta. Cofrecito. Bien. Acumulable hasta 36%. Wow.
botín artefacto de guerra. Acá no hay nada. ¿Por dónde salimos? ¿Por acá? No me acuerdo por dónde habíamos salido anteriormente. Aquí. No. No, no es por aquí. Acá entonces, tampoco. ¿Y esta no tiene más para abajo? No. Y para arriba más no poder. Esto sería como un extra. Si lo descubrimos. No creo que sea por acá, si no se puede salir, ¿no? Y va abajo el niño. Mal padre simulator. Si yo ahí abajo de verdad. Ay, ahí me lo dropearon recién. Se escuchó hasta cuando cayó. Me lo dropearon. Derecha. Ah, me estoy devolviendo. Tiene la pinta de devolverme. Claro, me estoy devolviendo ya. Espera, concentración. Ya. Acá tenemos la ruedita. Para allá tenemos la cosita. Así que por acá. Derecho, por acá no hemos ido. Por lo menos conseguimos un cofrecito, así que no fue en vano esa... ese desvío. Ahí tenemos el cuenco. Por acá alguna otra cosita. Claro que no podemos encontrar alguna otra cosita por acá. Algo habrá que recolectar por todo esto. Vamos a abrir esto así. A ver si es que me dropearon algo nuevo también. ¿Hay algo nuevo acá? No hay nada nuevo acá. Ya, vamos al cuenco. Ah. Para ir a buscar vida. Ahora tenemos vida. Teníamos una acá. Bien. Le quitamos la mitad de la vida. Así que consigamos los poderes rúnicos de nuevo. Ya le vamos a quitar de nuevo la mitad. Vale. Ya, pero estuvimos bastante cerca, sí. Flechas y este hace menos fuerza. Con el aturdimiento creo que lo podemos lograr ya en la radio. Vamos para adentro, activar la furia.
volteamos. Pegamos algo. Bien. Y no me ha quitado nada de vida. No sé por qué dije eso y me empecé a tirar todo. Tenemos otra piedra de vida. Atrás, con cuidado, atrás. Bien. Logramos hacer. La tuya, por si acaso. No, no es posible. ¿Qué dijo? Que cometimos un grave error. Colera de lobo, invocación rúnica. Bien. Información. Ah, este es para Trevor. Ready. A ver esta. ¿Ayudamos a los malos? Yo. Déjame adivinar. Vas a salirme con eso de que no debimos involucrarlos. Es suficiente. ¿Podemos? ¿Recuerdas la respuesta? Sí, sí. Quiero una invocación rúnica. Quiero probarla. Niño, lee esto. Niño, ¿qué dice? Solo me hablas cuando necesitas algo. ¿Hay algo que quieras decirme? Digo que solo te preocupas por hablarme cuando necesitas que traduzca algo. Si madre estuviera si aquí... tu madre siguiera con vida, no estaríamos aquí. Atreus. Olvídalo. Bien. Ahí está el lobo. De nuevo. No. Ah, tiene recarga también. Ok. Nos vamos. ¿Para dónde? Vamos a dar una vueltita, ¿no? A dónde más podemos ir a topar. Más que nada para raspar un poquito esta parte del juego. Pegarle una raspadita. Mira, algo nuevo descubrimos. Opa. ¿Y ahora? Los matamos de todas formas, pero me pegó y no debería. Tampoco debería haberme pegado, no sé qué me pasa. ¿Por qué me pegan tanto? Me envenenó. Oh!
No, aún no muere. Pégale. Ya murió. Cofrecito dorado. Dorado. Fénesis de gigante de escarcha. Bien. Después lo revisaremos. Bajamos por acá. Opa. Nos queda revisar otro puesto. Que es este agujero. Por la duda vamos a ir con cuidado. No podemos abrir esa puerta. Mira, acá también tenemos otro lado para visitar. No me di cuenta de eso. Oh, uno de esos. No, uno de esos. No. Se la estaba haciendo bien. Espérate. Ahora estamos con toda la vida, ¿no? Ya, con toda la vida la podemos realizar de todas formas. Ya, eso ya lo revisamos. Por si acaso yo me voy a retroceder por todo lo que vimos hasta ahora. Y no quiero dejar un cofre que no se haya cargado bien. No, vamos a revisar todo. Ahí no podemos. Ah, acá lo recogimos y lo recogimos. Ya. Vamos. Pum. Ay, faltó ese. Pum. Ay, macho, voy con la tribu. Una ahí, otra aquí. La esquivé. ¡Arriba! Hay un problema. Es algo que no me gusta de cuando defiendo. Es que, mira, vamos a hacer un ataque acá. Tiro el hacha, pero yo quiero hacer esto.
Pero cuando aprieto doble, le hace un... un mini dash. Y eso no... para... para nada me gusta eso. Pero no se puede sacar, ¿no? Ese mini dash. Ese no me gusta. Pero es cosa de acostumbrarse, yo creo. Ya que soy como muy nervioso y aprieto dos veces. Y a veces estoy acá y voy a pegarle sin querer. Yo quiero retroceder y sale a pegarle. Entonces como que... un poquito de después. Pero... vamos a darle más. Uy, casi. Casi me voy sin darle. Matamos a uno. Ahora me queda una lucha bastante más centrada. Ya que es solamente un enemigo. Mucho más fácil. Muere. Nadie nos puede atacar por la espalda, así que... bien. ¿Qué tenemos? Esencia pura de los reinos. Otro polvo de los reinos. Bien. Vamos. Ya esta isla está superada. Vamos a seguir rondando por la orillita. Mira. No puedo disparar de acá, ¿no? No hay forma de atacar desde aquí. No. Vale. ¿Cómo atacarlo? Desde aquí sí que se puede. Vamos a ver de qué se trata eso. Igual no creo que sea algo muy... muy extraño. No hay que va a ser más que nada... plata. Oro de Aegir. De Aegir. No tenemos nada. Por acá ya zarpamos. Vamos a revisar por acá si no nos vamos. No salió nada de que descubrimos un... claro, acá ya habíamos... sí. Este ya lo superamos también. Teníamos uno por la derecha, otro por la izquierda, así que... tenemos que ahora entrar en la del medio. Una entradita. Ay, casi chocó. ¿Estaba en la luz? ¿Quién? Tú sabes. No, no estaba ahí. ¿Tan
tampoco es que te importara que lloviera. ¡Fíjate lo que dices, niño! Hasta que acabe nuestro viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado. No confundas mi silencio con ausencia de duelo. Llora a tu manera, y yo haré lo mismo. Bien. Lo lamento. Lo destrozó. No me di cuenta. No. Lo entiendo. No conoces mis modos. Sé que no ha sido fácil. En la luz, solo sentía los momentos pasar. Si eso te sirve de consuelo. Eso, es bueno saberlo, de verdad. Bien, ¿qué tal si volvemos a Midgard? ¿Nos enfrentamos al aire negro? ¿O piensas que hay más por ver en este reino? Vamos a Midgard al aire negro. Yo creo que ya estamos ready. ¿Y qué les pasó a los navegantes que bebieron demasiada agua de mar? Juraban que las sirenas, criaturas malditas cuyo canto les llegaba de islas cercanas, eran en realidad sus esposas e hijas pidiéndoles volver a casa. Ponían a la tripulación en peligro, navegando hacia los arrecifes. ¿Cómo lo solucionaste? Locos. Los tiramos por la borda. Vaya, qué bueno que no tomé agua de mar. ¿Verdad? Así es. Qué bueno que no tomé agua de mar. Acá. ¿Volviste? Veo que estuviste ocupado. Qué observador. Soy conocido por mi atención al detalle. ¿Qué haces aquí, enano? Nos dijeron que nuestro camino era el único entre los reinos. Será el único que pueden usar ustedes, pero los enanos estamos llenos de sorpresas. Esa no es una respuesta. Ay, no pierdas jamás esa capacidad de asombro. No hay mucho misterio una vez que acumulas la riqueza de conocimiento arcano que yo tengo. ¿Dónde buscar recursos exóticos en los reinos? ¿Cómo forjar con ellos creaciones que desafíen la imaginación? Para el novato todo parece magia. ¿Está bien? Es magia. ¿Estás contento ahora? ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué tenemos acá? Mejora. Armadura para pecho. No hay ninguna mejora notoria. Compra es la que no hacemos. Por acá no se puede pasar. ¿Dónde podemos ir? Acá. Padre, debo confesarte algo. Todas esas voces en mi cabeza, bueno, no era la primera vez que las sentía. Cuando conocimos a Brock, su animal me advirtió algo oculto en los árboles. Es por eso que ella no quería cruzar. ¿Ella te lo dijo? Bueno, yo podía sentir lo que estaba sintiendo. ¿De qué tenía miedo? Si vuelve a suceder, dímelo. ¿Entendido? Lo prometo. Entendido. ¿Por dónde vamos ahora? No tenemos nada más que hacer acá, ¿no? En este reino ya está... Todo raspado, excepto por una entrada de... Es que no podemos abrir. ¿Y el enano de acá? Vamos a ver algo acá. Vamos a seguir con nuestro... modo historia. Taller de Brock. Mover, zoom. No le sirvió mucho. Acá. ¿Y ahora? Tenemos la luz. A Midgard. No, Niflheim, Asgard, no.
está mi tumor. Ah, vuelve a mi tumor. Es una locura pensar que todos los reinos existen en el mismo espacio, uno sobre otro. Es como si esta sala nos permitiera viajar sin movernos. De otro reino y conocimos a tu hermano. Bueno, no en ese orden. ¿Dejaste que ese idiota le pusiera la mano encima al hacha? ¿Sabes que ha perdido su talento, verdad? Yo un día agarré y me fui. Él intentó arrastrarme. ¿Y fastidió a nuestra chica? Al contrario. Incluso un cerdo ciego puede encontrar una trufa de vez en cuando. No le iré a dar la razón. ¿Pero sabes qué es lo importante? La consistencia. Y en ese punto yo llevo la ventaja. ¿Qué has hecho? Así es mejor. Bien, ahora cuando se te quite esa cara de asombro, tengo un favor que pedirte. ¿Qué cosa, enano? Hay un alquimista, Anvari, que trabaja fuera de las minas de Volunter. Llevo sin saber nada de él unos, no sé, 100 inviernos. Seguro está muerto, pero a lo mejor lo encuentras. Es un enano como yo. Lleva un anillo verde muy elegante. Me debe un favor. ¿Irás a ver? Sí, está en nuestro camino. Ya veo cómo es. No haces nada gratis, ¿verdad? Bien. Si encuentras a Anvari, haré que te cree algo especial. Esta pequeña piedra de acceso te llevará a las minas. ¿Y qué encontraron por allá? A ver, fabricar Leviatán. Encantamientos. Encantamiento poco común. No, no. No puedo mejorar el hacha. Ahora voy a grabar a pecho. Vamos a comprarnos esta, ¿no? Sí. ¡Cúrate! ¿Qué quieres, enano? No, ya. Nos vemos la próxima vez que necesiten algo. Bueno, la armadura la vamos a equipar al tiro. Vamos a ir a la piedrita de acceso. Terminamos este pequeño camino y nos vamos. Ah, no puedo entrar a la mina. Tengo que descubrirla primero. Claro. Entonces llegamos a descubrir las minas y terminamos el capítulo. ¿Recuerdas el camino de regreso al aire negro? ¡Claro! Tenemos que cruzar el puente hasta la torre de Vanaheim. ¿Nos dirigimos al aire negro? ¿O seguimos explorando? ¡Tú decides! ¡Mira! Aire ya negro. Habíamos pasado esa estatua de Thor cuando salimos de la cueva de la bruja. ¿En qué dirección está eso? Es la mitad de la mañana. El sol está por allá, así que... eso es el sur. ¿Suroeste? Bien. ¡Concéntrate, niño! Bien. Pero bueno. ¡Oh, yeah!
desgraciado. Con la espalda, así. Aceptable. ¿No puedes ver esto, ¿verdad? Tengo una letra aquí y otra allá, pero necesitamos el resto del disco del idioma. Ok, me faltó ya una parte del disco. ¡Idiota! No soy capaz de descifrarlas. ¡No, mira! La magia de la bruja todavía cubre esos postes de agravio. Esto nos ahorrará algo de tiempo. Sí. Acá no tenemos nada que ocupar con nuestra luz. Nada. Acá arriba entonces, ¿no? Claro. ¿Ahí? ¡Ay, no! Uno de esos. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Oye, es con brujas! ¡Qué mal! ¡Es nivel 6! ¡Mierda! No. Enfoquémonos en una. Esa, vamos a enfocarnos en esa. Dime cuándo. Me mata de un golpe. Ok, pero con hacha. Esas no se pueden pegar con hacha. No tenemos el poder para matarlas. A no ser que... Así. No. Ya, nos vamos. Después. ¿Dónde? Acá. Vamos a subir por... Ah, mira, ahí tenemos para pegarle a un cristal que se caiga y lo ponemos para tirarle una flechita. Bien. Acá está el aire negro. Vamos a hacer que peleen lobos con lobos. Vamos a subir por aquí. ¿Llevarla yo ahora? No. Pero... Dije que no. Bien. ¡Ah!
Hay cosas que no se pueden hacer todavía. Voy a tener que volver después. ¿Quién crees que grabó el rostro en la montaña? Deberías saberlo mejor que yo. Gracias. Cuida tus pasos. Los descuidos solo nos retrasarán. Sí. Ahí está el aire negro otra vez. ¿Qué hacemos ahora? Comprobar si la bruja tenía razón. ¡Funciona! ¡Oh, sí funciona! ¡Tenía razón! Ven, terminemos esto. Mira qué lindo. Estamos llegando ya. Estamos terminando. Sí, terminamos. El camino está bloqueado. Pues escalaremos. Escalaremos, le dice el único que escala el cráter. El hijo está atrás. Madre siempre decía que los gigantes solían visitar las montañas de Midgar antes de desaparecer. ¿Desaparecer? Sí, supongo que un día subieron y se fueron. Nadie sabe por qué. Quizá regresaron a su hogar. ¿A Jotunheim? Tal vez. ¿Será el rostro en la montaña un tributo a algún gigante importante? Más aire negro. Tenemos que llegar al final para que todo esto ya esté limpiecito de aire negro. Ese pie no concuerda con el de la puerta hacia Jotunheim en el templo de Tyr. Los gigantes estuvieron aquí. ¿No tenemos nada que limpiar acá? Acá creo que tenemos algo que limpiar. Acá tenemos algo que bajar. Interesante. ¿A dónde vamos? La entrada estaba allá atrás. ¿Tienes prisa? No, pero por lo general tú sí. No me importa explorar. Acabamos de llegar. No me voy a ir. Entonces ahí es para bajar. ¿Verdad que hay una tirolina? O sea, una... ¿Sí, una tirolina? Una tirolesa, no sé cómo le llaman. Pero no se podía subir. Ahora eso es para bajar únicamente. Más rápido, más sencillo. Para no tener que retroceder todo lo que limpiamos del aire negro y eso. Interesante saber por dónde nos vamos a ir. Recuerdo historias de un gigante con cabeza de ciervo. ¿Quién podrá ser? ¡Casa! ¡Prepárate! Pero además, si no podía ocupar el hacha, si pude ocupar el hacha, creo que me mataba a la bruja. Enemigos abajo. Pero como no se podía, ahí estaba el fallo. Vamos a ver si ¿qué puede. Dice?
Ninguna bestia subyugada, ningún esclavo asustado, ni ningún árbol enraizado conocerá mi llamado. No sé qué podría hacer. No parece que esté funcionando. No creo que eso funcione. No, no funciona. Pero eso de ahí arriba sí funciona, ¿no? Una pita. ¿Eso es sabia? ¿En una cueva? ¡Qué extraño! Vamos. Este lugar debió ser importante para los gigantes. Es como si nos pusieran a prueba. De acuerdo, se ve bien. El piso, niño. Eso no significa nada. Falta algo. Lee ahora. Runas. ¿Esa es la respuesta? Libertad. Sí funciona. Vamos. Seguro. Frelsa. Frelsa. ¿Qué hace? Pensé que tal vez abrí un puente. Tus gigantes quieren ponernos a prueba un poco más. Soporte. ¿Debería encenderlo? Eso ayuda, ¿verdad? No. A ver, eso es como una antorcha. Habrá que bajar para subir, ¿no? Estos pasajes parecen muy pequeños para los gigantes. ¿Por qué te ríes? Ah, ¿es en serio? Yo siempre hablo en serio. Lo olvidé. Mamá decía que nunca te interesó la historia. Los gigantes son solo una raza. Como los elfos y las Huldra. No tienen por qué ser grandes. ¿Y la serpiente del mundo? Bien, en ese caso, gigante significa enorme. Pero es solo uno. Ya, acá no tenemos algo cortito por acá. Sigue, no. Por acá tenemos un cofrecito. Es que yo siempre voy para los dos caminos para ver cuál es más largo. De ahí voy a explorar el más largo primero. Pero si ya el muy largo se extiende a historia, no voy para allá. Me retrocedo donde estaba el cortito. O donde había un puente o algo que no me dejaba pasar. Es un poco raro lo que hago, pero yo no entiendo. Se cayó. Nice, bro. Espero que des una pelea fácil de vez en cuando. Por acá no hay nada. Ahí tenemos algo. N. Ya, por acá no hay nada. Acá. Oh,
horrible eso del dash que pega. Lo debía haber mejorado. Me arrepiento. Porque sí. La falla. ¿Cómo supiste que estaba ahí? Yo soy hacker. Tengo wallhack. BRN. De nuevo. Pero antes de seguir con eso, vamos a llevarnos esto para que nos ayude en el siguiente puentecito que esté escondido. O un puentecito que nos lleve a otra runa. O el puentecito del modo historia. Tenemos que ver para allá el puente que llevamos eso. Pero primero es más inteligente ver dónde lo vamos a colocar. Ya por ahí sigue. Bueno, entonces me lo llevo para acá abajo. Una hora más. Ya, este va a ser un poco más largo que estoy entretenido. De verdad, no sé si es un poco más largo, así que sea de una horita de ahí. Igual tengo que eliminar algunas partes. Así que va a quedar como de una hora y algo. No va a quedar muy, muy largo. Se puede pasar, ¿no? No. No hay nada. Y acá. Tienen que subirse acá a la otra. Ay. Niño, por aquí. Sí, señor. Chucha. Interesante. Por acá no tenemos otra runa, no. Nos falta una, nos falta la N. No, nos falta la B entonces. Nos falta la B. N.
es. Por ahí no es. Niño, otro cristal de luz. Bien. ¿Qué es esto? ¿Manzanita? Este lugar. No, a sólido. Se ve tan... O sea, a sólido, acero sólido. Iba a decir antiguo. Pero muerto también sirve. Acá, no, acá no había nada. La parte de arriba tampoco, no. ¿Dónde está la parte que me falta? No creo que el otro lado, ¿no? Por si acaso vamos a cruzar. Si no, después nos devolvemos. Son muchos cuerpos. Dime lo que ves. Bien, parecen hombres, no gigantes. Correcto. Ladrones busca tesoros. ¿Ves las trampas? Sí, por suerte para nosotros las activaron todas. Agradece que se queden muertos. ¡La estatua! ¡Logramos atravesar! Acá no tenemos nada. Espérate. Activa eso. Me falta una. No voy a hacer lo principal todavía hasta conseguir mi runa B. Listo. Acá. Vamos. Por ahí dijimos que no se podía entrar. Ese es Asabi extraño otra vez. Creo que estamos del otro lado. Ah, falta un cristal. Falta un cristalito. Vaya, el pico más alto en todos los reinos. ¿Crees que mamá sabía que era la montaña del gigante? No, su deseo ha sido más complicado de lo que podría haber previsto. No puedo hacer mucho. Pero todavía nos falta una runa. Quiero desbloquear eso primero. No vamos a volver a encontrar la runa. Ok, no va a estar. Y vamos a aprovechar también de decirle al niño que le da eso. ¿No lo leyó? Bueno.
creo que se bugueó y no lo leyó. No se ve ninguna runita. Se cae, o sea, se cayó el carro, chico, casi se mata. Ya, una runa. Solo una runa. Limpiemos bien el cielo, más que nada. Porque lo demás está siempre a la altura que jugamos, así que debe ser el cielo lo que nos falta. Mira ahí. Hay algo medio extraño. Incluso tiene la forma como que se puede caer. Claro, pero por acá no se puede. Una runa, por favor. Ahí está. Listo, tenemos el cofre. Sígueme, Atreus. Manzana. No. El cuerno de hidromiel. ¿Cuánto llevamos? 1:23, ya. Nos vamos. Espero que tengan bonito día, bonita noche. Gracias por acompañarme en los videitos de God of War. Nos vemos con nuestro hijito. Mira el hijito. Seguimos una foto. La verdad que antes nosotros sacábamos fotitos antes de irnos, ¿no?